Y enlazamos ahorita con nuestra compañera periodista Daniela Briceño, porque resulta que los dueños de una tienda en San José aseguran que fueron víctimas de AMPA de la manera más insólita. Les robaron una máquina para hacer café de su establecimiento. Lo cierto es que estas personas y organizaciones delictivas se las ingenian para que de forma incluso hasta cierto punto creativa, podríamos llamarlo, puedan llevarse artículos. En algunos casos, una máquina de café, y en otros casos, sumas millonarias en mercadería o insumos de los establecimientos. Daniela, adelante, cuéntenos usted más al respecto. Las buenas tardes para usted y para nuestros amigos televidentes. Así es, nos encontramos desde Maya Store, donde los propietarios aseguran que se llevan cosas de gran valor e incluso muy extrañas. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Y cuáles son esos objetos? Vamos a conocer los detalles en la siguiente nota. Este comercio en Atillo denunció por medio de sus redes sociales que una presunta banda criminal ingresó al mediodía de este miércoles a su establecimiento. Caminaron por la tienda, mientras que uno de los sujetos tomó una máquina expreso, valorada en más de 500 mil colones. El hombre salió de la tienda con el aparato sin pagar. Correcto, correcto. Uno espera, en este tipo de tiendas pueden haber robos pequeños, pero algo tan grande no. En la vida nos esperábamos que pasara eso. Nunca esperábamos que nos fuera a pasar eso, ¿verdad? Nosotros siempre estamos al tanto de los clientes, todo, pero nunca esperamos que nos pasara eso. Según las autoridades, los delincuentes también avanzan en estrategias para poder cometer sus fechorías. Dentro de los hurtos que realizan estas personas están prendas de ropa, adornos, celulares, pantallas, tabletas, herramientas, artículos para los vehículos, electrodomésticos, comida, artículos de limpieza, desodorante, incluso galones de pintura. Perfecto, el comerciante que sufre un robo, y es un robo cuantioso, debe trasladarse a lo que es el organismo de investigación judicial y presentar allá la denuncia. Salvo, digamos, que detecten cuando ya la persona está aún al frente de la tienda, pues, y hay una pareja de oficiales cerca, inmediatamente procederíamos. Pero si ya transcurre un tiempo, deja de nosotros poder actuar como tal. Porque, o inclusive nosotros llamar a la fiscalía para pedir una dirección funcional sobre ese tema, que en la mayoría de los casos es que la persona se apersone al OIJ, ponga la denuncia y ya podríamos nosotros dar trámite a la situación. Muchos son los negocios y comercios que invierten en cámaras y sistemas de seguridad para resguardar su mercadería. Pero aquellos que no poseen estos implementos se vuelven vulnerables a los robos. Hasta marzo del año en curso se contabilizó más de 1.300 hurtos dentro de edificaciones. De técnicas, vestidos, enaguas, inclusive gente que entra con un maletín. Esas son mis cosas personales, entonces no lo dejan en la guardarropía, sino que lo pasan y aprovechan para. Pero hay gente que las tiendas que han ido avanzando en técnicas de seguridad y demás, con videocámaras y demás, logran detectar antes de que salgan de la tienda y es el momento donde llaman a la policía. Las autoridades aseguran que en algunos casos los altos costos o la falta de acceso lleva a los hurtos de alimentos y otras necesidades básicas, mientras que en otros casos, en cuanto a mercadería más grande o artículos tecnológicos, son utilizados en muchas ocasiones como venta de contrabando. Bien, las autoridades recuerdan a los propietarios de comercio, incluso de establecimientos de comida, donde también se dan robos, que pongan las denuncias de cualquier tipo de delito de hurto ante las instancias judiciales. Los dueños y los propietarios de Maya Store comentaban que esta clase de robos la hacen personas como usted y como yo, como una clase de mampara para poder realizar los hurtos y llevarse cosas de gran valor, como es en este caso esta máquina de café valorada en 525 mil colones. Compañeros, es un reporte de Daniela Briceño. Yo vuelvo con ustedes al estudio donde tienen más información.